Saludos para todos. ¡Qué día tan esplendoroso tenemos hoy! Es un partido de altísima calidad. Ya lo dije antes, pero quiero recalcarlo. El clima es sensacional. ¡Qué a gusto estamos, doctor! Y el ambiente del público es uno que verdaderamente me alegra porque ambas aficiones están alentando a sus futbolistas. ¡Qué emocionante encuentro! ¡Ay, qué bonito es el fútbol! Un formidable estadio de los más impresionantes en esta parte del mundo. Estamos todos listos. Esto ya arrancó. Mesa. Recibe. Aquí hay una posibilidad. Una tajada sobresaliente. No era un tiro fácil, pero consiguió conectarlo y se tocó con el portero. Aprovecha el espacio abierto. La patea hacia adelante. Intenta filtrar. Cuidado que le pega desde ahí. ¡El balón está en la pelota! ¡Es un golazo! ¡Qué gran capacidad de recepción y, a final de cuentas, de definición! Se pusieron en ventaja bien rápido. Esta vez va largo. Busca meterla. No, está fuera del alcance de Julio Furch. Mesa. Han pasado 15 minutos. Para quien se lo perdió, cayó el gol al inicio del partido. ¡Qué cabezazo! ¡Qué golazo! Realmente están metiendo mucha presión. Lo que acabamos de ver es un cabezazo genial. Así es como se cabecea un balón, con temple, convicción y grandísima técnica. Son dos goles ya sin recibir respuesta. Sin duda son el mejor equipo en la cancha en este momento y seguramente buscarán hacer mucho más daño todavía. Y ahí va una pelota larga. Intenta alejarla de la zona de peligro. Y ahora ya tienen la pelota. Busca a su delantero. Podrían llegar hasta la portería rival. Interceptó el pase. Mesa. Busca a su delantero. Y va para adelante. La defensa tiene que replegarse. Sigue, es una buena oportunidad. ¡Atención con el disparo! ¡Qué cerca se han quedado! Puede que no haya podido rematar bien la jugada, pero fue sumamente audaz. Santa María le envía larga. Mesa. Busca a su delantero. Avanza con el disparo. Espectacular parada del guardameta. Qué instinto, qué sentido, qué calidad para atajar.
Un despeje, digamos, decente. ¡Qué vole! Les marcaron posición adelantada. El portero le pegó verdaderamente impresionante. La saca casi del estadio. La mete por ahí. Y suena el silbatazo por una falta. Pudo ser tarjeta, pero el referee decidió amonestarlo solamente de palabra. Entrada deliberada, cínica, desde la frustración a la impotencia. Ante falta de opciones, decidió hacer lo que ya vimos. ¡Atención! ¡Fue directo! Ahí está. El árbitro pita, es el final del primer tiempo. La opinión del doctor García luego de 45 minutos. Tiene que tomar una decisión. Buscará meter más de los dos goles que lleva o irá a la segura intentando defenderlos. Debe tener muy claras sus intenciones para el segundo tiempo. Están 2-0 adelante, pero el segundo tiempo puede ser distinto. Se reanudan las acciones. Se emplea a fondo en el costado. Lo busca de esta manera. ¡Qué falta de comunicación! Estefan Medina. Berterame. Mesa. ¡Qué entrada tan contundente! ¡Va por el balón! ¡Pura pelota! ¡Qué gran barrida! Pelota al hueco, qué bien la vio. Ha encontrado el espacio en la banda. Aprovecha la oportunidad. Esa fue una barrida brutal. Le pega a portería. No, hombre, ¿y eso qué fue? Así van a levantar el ánimo. Siguen probando desde cualquier distancia. Se mueven piezas en la banca y es inminente un cambio. Recibe una cálida y bien merecida ovación por todo su esfuerzo. Este es un cambio de lo más correcto y a los aficionados les gusta verlo. Estará muy contento con todo lo que ha logrado el día de hoy. Tiene una gran opción de disparo. Le gana como si estuviera hecho de hule. Pegó una buena carrera hacia el área grande, pero no le sirvió de nada. Se metió en camisa de 11 varas y se marcó el tiro libre. Va a registrarlo en su libreta. Y va directo. César la engancha claramente. Consigue otro córner. Es hora de ver algunas caras nuevas en la cancha. Se apresura para alejar el balón. Se viene el gol, señoras y señores. Impresionante disparo. Una atajada maravillosa. Nunca he visto una reacción igual. Fantástica, fantástica atajada. Los defensas hacen su trabajo y aleja del peligro. ¡Gran oportunidad! ¡El balón está dentro del arco! ¡Es gol! Eso fue de una precisión absoluta.
Hay ocasiones en las que es mejor no pensar las cosas demasiado, sino simplemente meter el pie. Y aquí está un grandísimo ejemplo. Gran tiro y el portero sin opción. Creo que a eso se le llama reemplazo inspirado. ¿Alguien lo duda? ¡Qué manera de presentarse! Ahora la diferencia es de un gol solamente. Esta anotación modifica totalmente el encuentro. Momento de ir por el empate. Gallardo. ¡Qué buena bola le han colocado! La ha recuperado. Despeje larguísimo del portero. La alternativa ahora pasa para ellos. ¡Esta es la buena! ¡Va a disparar! ¡El portero en el fondo! El portero nos volvió a exhibir sus grandes habilidades para defender. Tenemos otra modificación de forma consecutiva. Se viene un salto más que todo de cabeza. Cabezazo desviado que no pasó nada. Estefan Medina. Y ahora va largo. La defensiva parece estar reaccionando. Un pase fuerte hacia adelante. Quiñones. Pasa el balón. Gran pelota. Intenta despejar. Va hacia el extremo izquierdo. ¡Carambolas! ¡Otra vez lo hizo! ¡Unos cuantos minutos más y esto está finiquitado! Busca colarla. ¡Milagrosamente le llega directo el balón! ¡Le pegó directo! ¡Salen sanos y salvos del peligro! Gran pase y el disparo fue bueno. En efecto, el pase lo fue todo. Grandísimo control de la pelota. Y aquí vienen los cambios tan esperados. Se incorpora un corredor habilidoso que es muy rápido con el balón. Será una útil válvula de escape para el equipo. No queda mucho tiempo. Están desaprovechando lo que podría ser su último chance en este juego. Necesitan atacar por las bandas o mandar el servicio al área para que alguien remate. Se prepara para recibir la pelota. Puede haber una chance. Ese juego nos recuerda qué tan efectivo es el ataque por la mitad del campo. Si cuentas con los jugadores y futbolistas para ello, tenían jugadores que funcionaron bien por la mitad de la cancha.